Una de las más populares y que de hecho a día de hoy todavía se sigue usando bastante es la librería de Butterknife creada por Jake Wharton, que lo que hace es simplificarnos todo este proceso mediante anotaciones. Hola, hola, bienvenido a un nuevo contenido en el canal de DevExperto. Hoy te voy a hablar de algo, de una novedad que es súper interesante y que no quería dejar pasar más. Ahora que se ha lanzado Android Studio 3.6, tenemos una novedad en cómo tratar las vistas dentro de Android y quería contártelo para que estés al día y para que empieces a utilizarlo en tus proyectos porque es realmente súper potente. Y con esto vamos a iniciar un nuevo tipo de vídeos que me habíais pedido muchísimo, que son vídeos más técnicos donde muestre parte de código para que podáis aplicarlo directamente en vuestros proyectos. Como estos vídeos también luego se suben al podcast, seguramente tendré que hacer algo dar algo de contexto extra, que a los del vídeo no os interese demasiado, pero que para el canal del podcast será muy, muy útil. Así que vamos a ir haciéndolo así. El tema del que quiero tratar hoy es el View Binding. View Binding es una nueva forma de acceder a las vistas dentro de los XML de nuestros proyectos y, en mi humilde opinión, creo que es la forma más potente, la que más equilibra el rendimiento con respecto a la potencia que nos da y que nos puede ser realmente útil en nuestros proyectos. Por si no lo sabes o para recordarlo un poco, cuando creamos vistas dentro de Android, lo que hacemos es definir la estructura de la vista dentro de nuestro XML y ahí definimos cada una de las vistas que van a componer nuestra pantalla principal y luego desde código, desde nuestro código Java o código Kotlin, podemos acceder a ella. Hay muchas formas de acceder a ella. La principal o la primaria, la primera que surgió dentro de Android, es utilizar el método FindViewById, que lo que nos permite es, dándole el identificador de esa vista, lo recuperamos como una clase Java o clase Kotlin y a partir de ahí podemos tratar con ella. Esta forma es bastante compleja en el sentido de que escribimos mucho código, que es mucho boilerplate, que realmente no nos aporta nada en nuestro código base. Así que desde los inicios de Android prácticamente se ha estado buscando alternativas para acceder a este tipo de vistas. Aquí te voy a contar cuáles son las distintas opciones que hay hasta que lleguemos a ViewBinding, porque creo que es interesante recordar cuáles son las distintas opciones que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo. Una de las más populares y que de hecho a día de hoy todavía se sigue usando bastante es la librería de Butterknife creada por Jake Wharton, que lo que hace es simplificarnos todo este proceso mediante anotaciones. Nosotros podemos crear campos en Java o properties en Kotlin, anotarlas con las anotaciones correspondientes y de forma automática se generará un código por detrás que lo que hará será asignar a esa property la vista correspondiente, sin necesidad de que nosotros tengamos que hacer explícito ese FindViewById. Además, Butterknife añade mucha funcionalidad extra, como que podemos también hacer binding de recursos, como pueden ser colores, como pueden ser un montón de los distintos recursos que tenemos dentro de Android, y además nos permite también con anotaciones hacer algunas cosas más complejas, como puede ser definir el onClick de un botón o asignárselo a muchos de los distintos listeners que tenemos dentro de cada una de las vistas. Esta opción está muy bien y, como digo, a día de hoy aún se sigue usando, porque si usabas extensivamente estas opciones que solo esta librería te da, seguramente te siga mereciendo la pena. Pero luego siguieron surgiendo distintas opciones. En Android llegó un momento que se publicó una nueva forma de tratar con las vistas, que es lo que se denomina data binding. Con data binding lo que puedes hacer es automáticamente, mediante pequeños códigos dentro de nuestros XML, podemos asignar acciones a las vistas sin necesidad de hacer nada más. Esto abre un mundo de posibilidades, te permite hacer cosas que antes no se podían, como implementar por completo el patrón MVVM. Te voy a dejar por aquí una pestaña, un enlace a un vídeo donde explico más sobre arquitecturas en Android. Y lo que nos permitía esto es, pues eso, evitarnos el paso intermedio del binding directamente en la activity. Lo podemos hacer gracias a esta librería de forma mucho más sencilla. Esto nos añade ventajas, pero también inconvenientes. El inconveniente principal de esto es que en tiempo de tanto de compilación como de ejecución se vuelve un poco más lento todo. Entonces hay que valorar un poco hasta qué punto nos merece la pena. Pero esto desde el punto de vista del binding era muy útil, porque lo que nos hace es crearnos una pequeña clase donde podemos acceder a todas las vistas de nuestro XML sin necesidad de hacer nada más. Y es muy, muy sencillo de utilizar.
Por tanto, esa penalización nos podía llegar a compensar. Desde el mundo de Colding salió otra alternativa, que es la de utilizar los imports sintéticos. Dentro del plugin de Colding Android Extensions tenemos otra opción, que es que simplemente añadiendo un import específico nos permite acceder a las vistas de SXML desde la activity o desde el fragment sin necesidad de hacer nada más. Simplemente utilizamos el identificador de las vistas en el código y automáticamente nos incluye el import que necesitamos para acceder a ella. Esto tiene la ventaja de que es súper simple de utilizar y súper sencillo, pero tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, que no sabemos muy bien qué está ocurriendo por detrás con las vistas, si las está cacheando, si no las está cacheando, hay que ser un poco cuidadoso con todo eso. Es un poco magia negra lo que ocurre por detrás, ¿no? Y como con toda magia negra, pues nos perdemos un poco en los puntos en los que está funcionando como nosotros querríamos. Y en segundo lugar, que los imports no tienen en cuenta la nulidad. Por tanto, podemos tratar las vistas tanto como nulas como no nulas y eso no nos da la seguridad de que esa vista exista cuando queramos utilizarla. Entonces, conociendo esas limitaciones es una muy buena opción y también hay mucha gente que la utiliza, pero que tengamos en cuenta que no es 100% segura frente a nulos y que además cuando estamos importando una vista, si la misma vista tiene el mismo identificador en distintos XML, podemos sin darnos cuenta estar importando la que no queremos. Así que teniendo un poco de cuidado con ello es una muy buena opción también. Pero en la versión 3.6 de Android Studio nos han añadido una nueva opción que yo creo que es súper útil. Tenemos la ventaja de que podemos generar la clase esa de la que hablábamos que en DataBinding, que nos provee de todas esas vistas ya bindeadas, además con la nulidad correcta, con los nombres correctos, sabemos que están asociados al XML que queremos. Todo eso lo tenemos directamente, pero evitándonos toda la sobrecarga que nos genera utilizar DataBinding. Esto vendría a ser como un subconjunto muy pequeño de lo que podemos hacer con DataBinding. Pero que en muchos casos, si no queremos añadir código a nuestras vistas y si no necesitamos hacer esa asignación directa entre una variable de nuestro código y una vista de nuestro XML, es una solución de compromiso súper buena. Además, es muy fácil de utilizar y en unos minutos lo tendríamos funcionando. Así que lo que voy a hacer para que veas cómo funciona es que me voy a ir al Android Studio y te voy a explicar un poco cómo funciona. Ya estamos aquí en Android Studio y lo que vamos a hacer es sobre un XML que va a ser muy sencillo. Lo único que va a tener es un login con un usuario, una contraseña y un botón para hacer login. Vamos a simular que estamos haciendo un login. Lo único que vamos a hacer es mostrar un toast cuando hagamos clic en el botón y nos va a mostrar el usuario, por ejemplo, de ese formulario. Si te fijas aquí en el XML, para los que no lo estáis viendo, escuchando a través del podcast, voy a dejar el código subido a mi GitHub, lo dejaré enlazado en las notas del programa. Lo que tenemos es muy sencillo, simplemente un text input layout que a su vez tiene un text input edit test. Estos son componentes de la librería de Material, pero bueno, si usáis un edit test normal también podríais hacer este ejemplo. Y luego al final tenemos un botón, cada uno de los componentes tiene su identificador. Username para el usuario, password para la contraseña y button para el botón. Entonces, si nos vamos a nuestro código y usamos la variante clásica, la de usar FindViewById, lo que haríamos sería valUserName igual a FindViewById de tipo TextView, por ejemplo, y haríamos RIDUserName. Podríamos hacer lo mismo con el password, password igual a FindViewById tipo TextView. RID.password. Sé que son edit test, pero como edit test se extiende de TestView y lo que vamos a editar ya está en TestView, no necesito que sea más explícito este casting. Y por último haríamos valButton igual a FindViewById de tipo button, RIDButton. Y lo que queremos es que cuando hagamos clic en el botón, setOnClickListener, pues hacemos un toast, makeTest, de el contexto que sería el this del mainActivity, this
arroba mainActivity. El texto, pues vamos a hacer username.text, por ejemplo. Y la duración, toast.lengthlong y .show. Vale, lo que queremos evitar con todas estas soluciones que hemos visto antes es toda esta parte que no nos aporta ningún valor. Nos obliga a hacer un montón de configuración, y esto porque es un XML sencillo, pero imagínate si fuera más complejo, y no nos está aportando nada al código. Entonces, las distintas opciones que hemos visto, si usamos una muy rápida de colding, pues lo único que tenemos que hacer sería hacer aquí el import del botón. Esto es lo que hablábamos de los imports sintéticos. Vamos a quitar esto de aquí. Los imports sintéticos que utilizamos Colding Android Extensions. Lo que te voy a hacer es dejarte aquí abajo un artículo. El artículo está en inglés, pero bueno, seguro que puedes seguirlo. Donde explico todo esto de los imports sintéticos, por si todavía no lo conocías. Pero aquí vamos a hablar de ViewBinding, de esta nueva funcionalidad de Android Studio 3.6. ¿Y por qué queremos esta nueva funcionalidad? Porque si nos fijamos aquí, cuando yo estoy escribiendo button, si te fijas, hay una admiración aquí detrás. ¿Esto qué quiere decir? Que el compilador no sabe en tiempo de compilación si esto va a ser un botón de tipo nulable o no nulable. Y por tanto, queda a nuestro cargo el gestionar eso y el tomar la decisión correcta. Cuando estamos utilizando un lenguaje en el que tendríamos que tener muy clara la nulidad, porque para eso Colding nos da esas propiedades y esa funcionalidad. Entonces, la alternativa de la que estábamos hablando es ViewBinding. ¿Y cómo se configura ViewBinding? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí y establecer esta nueva línea, viewBinding.enabledAtrue, dentro del elemento de Android. viewBinding.enabledAtrue, y con esto ya simplemente haríamos sync y ya tendríamos esa funcionalidad activa para poder utilizarla en nuestro proyecto. Hay que cambiar un par de cosas aquí. Lo que vamos a hacer es, en vez de aquí cargar directamente el XML en el setContentView, vamos a utilizar la clase que está autogenerada por la librería de ViewBinding. Se llamaría ActivityMainBinding y le decimos que se infle. Aquí le pasamos el layout inflator de la main activity. Esto no lo podemos guardar en una variable, que la podemos llamar binding. Y finalmente, eso sí, tendríamos que hacer setContentView pasándole el root, que es la vista principal que ha inflado con el ViewBinding. De esta forma ya lo tendríamos configurado para que cuando ejecutemos la aplicación nos infle esa vista dentro de esta activity. ¿Y cómo accedemos ahora a cada una de las vistas? Vamos a quitar esto de aquí para que nos vuelva a dar error. Y lo que vamos a hacer es acceder a través del binding a cada una de esas vistas. Puedo hacer binding.button y si te fijas aquí ya sabe que este button existe y que no hay posibilidad de que sea nulo. Y por tanto no vamos a tener que vivir con la incertidumbre de saber o no si ese botón existe en nuestra vista. Y lo mismo haríamos con el username, binding.username. Y con esto ya lo tendríamos listo, ya podríamos utilizarlo en nuestro proyecto. Esto ejecutaría correctamente y haría la misma función que estaba haciendo con el setContentView que estábamos utilizando antes. Así que, como ves, utilizar ViewBinding es súper sencillo. Ya lo tenemos como versión estable dentro de la última versión de Android Studio, la 3.6. Así que te animo a que le eches un ojo, a que lo pruebes, a que lo valores comparándolo con la opción que estés utilizando ahora mismo. Para mí, ya te digo que seguramente a día de hoy lo utilizaría como base en cualquiera de mis nuevos proyectos, aunque el resto de opciones siguen siendo perfectamente válidas. Así que me gustaría saber qué opinas, que me dejes aquí abajo en los comentarios qué es lo que estás utilizando tú actualmente, si crees que ViewBinding es una alternativa válida o no, porque estaré muy interesado en conocer todas vuestras opiniones. Como siempre, si estás interesado en este contenido, suscríbete aquí abajo y dale a la campanita. Además, cuéntame en los comentarios si este tipo de contenido te interesa más que otros de los que he hecho anteriormente, si quieres que siga haciendo más vídeos que incluyan código, y estaré encantado de saber todo eso. Así que utiliza los comentarios, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y
siga interactuando con ello para que sepa que te interesan este tipo de temas y seguir creando contenido relacionado con ello. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí y te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo.